Fanático del Barcelona, no te esconda, no te esconda. Me da risa porque cuando Juancho puso por el chat el Barcelona está colapsando. Y dije, Juancho, pues si el Barcelona está colapsando, ¿qué está pasando con el United? El United está muerto entonces. Pues si por, el lo menos, tan... por lo menos el por lo menos el United, cuando hay clásicos sala a jugar. Sí. Por <laughs> lo menos Buen el punto. United tampoco. Por lo menos tampoco. By the way, ahora que ustedes dicen eso. El Barcelona lo más probable va a tener que vender a los jugadores, porque siguen no, no, perdiendo. No, no. Tienen. No, no tienen. claro, pero siguen perdiendo, siguen perdiendo juegos importantes, siguen perdiendo. Si en la Champions League no hacen algo profundo, que eso es muy raro que lo, que lo puedan hacer, no hay otro dinero que siga entrando por el lado. Entonces van a tener que vender jugadores, van a tener que hacerle tripas corazones. Este, yo no sé. Quizás el United se puede beneficiar de esa venta. ¿Verdad? que tenga que hacer el Barcelona. Yo por lo menos me conformo. Me conformo ¿Tú dices ¿El que, el que salió con tarjeta roja? tú dices No, no, no. El 21. Me gusta más el 21. Ajá, okay. El 21 por el medio campo. O sea, para dar estabilidad, ya que no lo saben utilizar en el Barcelona, pues nosotros lo podemos dar mucho uso acá en la Premier. Ver, veremos qué ocurre. mucho que, no que no termine como un Van de Beek. Bueno, no, chicos, jamás la vida. demasiado <laughs> bienvenido, Bienvenidos, bienvenidos, bienvenido a todos los que están sintonizando a otra edición del Deporte Rey. Vamos a estar hablando de la Supercopa de España que se va en Arabia Saudita la Supercopa de España se va en Arabia Saudita pero nada eso no es lo, importante. lo importante es la victoria del Real Madrid 4 a 1 sumamente bochornoso eh, Xavi tenía una cara de depresivo lo entiendo este, si usted es fanático del Barcelona tiene tiempo a cambiarse estamos aceptando o sea, yo quisiera ir a bajarme de ese barco hace rato ya, la, la, ya, ya si no está no le debe ningún tipo de lealtad Así que bájese. venga al barco de nosotros, es un desastre allá. Pero vamos a estar analizando qué fue lo que ocurrió. Yo no lo quiero, Dani. Yo no, los quiero, quiero. no lo quiero, no lo quiero. Que se queden en ese barco hundiéndose ahí. No vengan para no vengan no, no, para. No. <laughs> no, Felipe ya me da pena no, no, ya, no, no, es como que mira ya no. Hay no ni pena. Con... Cuando en los tiempos de Guardiola ellos, ellos no cogían pena con nosotros. <laughs> Tienen que guardar... Sí, pero por lo menos nosotros teníamos un equipo competente, esta gente, o sea, bueno, sí, sí. es un desastre. Sí. Pero. Este, antes de comenzarlo, obviamente hay que darle gracias a nuestros auspiciadores, especialmente a Fuse, que sin ese internet esto no se puede correr, gente. Este internet seguro y confiable, óptimo, así que ya lo saben, Fuse Telecom y a la gente de Bowlers. Que si usted me hizo caso el domingo, yo di Moneyline Real Madrid, ese era fácil, se dio. Dimos el over de los Cowboys y los Packers, se dio también, que ¡Wow! ¿De qué manera? Te dio, pero no pensé de la manera que se iba a dar. Y también di el, el step de Fini. Así que sigan a la gente de Bowler, sigan nuestras redes sociales, que nosotros también sumamos nuestras sugerencias. Bueno, muchachos, el Barcelona está colapsando. Vamos contigo, Juancho. ¿Sabes que en estos días entregaron los premios de The Best? Uh -huh. no, eh, cuando a Guardiola le dieron el premio de, del mejor eh, coach. Le tomé screenshot a lo que él dijo. O sea, yo lo escuché y después busqué, la, busqué el, el transcript. El Barcelona es el club que está en mi corazón. El Barcelona es la razón por la que estoy aquí. El Barcelona es parte de mi vida. mano si es parte de tu vida, tienes que regresar porque es como único va a mejorar este club. Si de, tú, si de verdad tú lo tienes aquí o donde esté el corazón, no sé. Tú tienes que regresar porque es que esto el único que lo puede arreglar en estos momentos, y mira, y fuera de relajo, es él. Porque tú tienes aquí a Xavi que yo se los dije a ustedes. Yo se los dije a ustedes hace unos meses atrás. No tengo que volver a repetirme. Xavi quiere jugar tanto y tanto y tanto como Pepe Guardiola y no, no lo puede hacer porque, primero que nada, que lo hace al revés y yo no creo que tenga los jugadores eh, Los jugadores que se necesita para jugar el sistema que Guardiola está jugando en estos momentos. O sea, cuando tú miras la línea de tres en este en este equipo... Primero que nada, no hace ningún tipo de sentido porque estás jugando con línea de tres. Todavía no lo entiendo. Lo sigo sin entender. Entonces tú piensas y dices, ok, bajo a jugar con línea de tres. Entonces, pues va a dar un poquito más de seguridad en el medio campo para que poder soltar a uno que otro jugador. En este caso, a Pedri o, 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 a, o a Yamil Lamar si juega. Entonces empieza con Sergi Roberto. Con Sergi Roberto. Entonces, cuando tú dices, ok, pues entonces Sergi Roberto es para que le dé más, le dé más espacio a Frankie Dillon y a Pedri de que es, estén más, más avanzados. No, contrario. El que estaba avanzado era Sergi Roberto en el en medio campo. No entiendo. Eh, tú dices, pues a lo mejor es para darle balance en el lado defensivo. Si eso se le llama balance defensivo, lo que pasó el domingo, yo no sé entonces lo que está haciendo este equipo. ¿Sabe? Hay cosas que, que él hace que yo siempre miro y yo digo, tú no sabes lo que estás haciendo. Y la gente puede decir todo lo que quiera de las lesiones. Si alguien tiene muchas lesiones, es Real Madrid. Si alguien va a hablar de lesiones, es Real Madrid. Si, hay, si vamos a hablar de alguien que perdió un jugador sumamente importante, fue Real Madrid cuando perdió a Karim Benzema. Y, y Carleton Ancelotti le sigue demostrando a todo el mundo porque es uno de los mejores que hemos tenido en la historia. Porque no importa la situación, tú buscas en, cómo poner a tus jugadores en posiciones donde ellos se vean bien. Escúchame bien, donde ellos se vean bien. Araujo se vio bien este fin de semana. Kunde se vio bien este fin de semana. Christensen se vio bien este fin de semana. Pedri se vio bien este fin de semana. Lewandowski lleva toda la temporada viéndose bien. O sea, llega un punto en que sí podemos culpar a los jugadores, pero también es. Los están poniendo en las posiciones para que ellos puedan lucir. Y la, 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 la contestación es no. Y usted puede decir todo lo que usted quiera de las lesiones Yo le mando a, a producción una gráfica de, del récord de Xavi en los juegos grandes. Aquellos denomino juegos grandes. Los juegos de Europa, los juegos de Champions League, los juegos contra el Sevilla, los juegos contra eh, Atlético Bilbao. O sea, los juegos que en su Liga de España, los juegos que son duros también. No estamos hablando aquí. De allí, de, de, de Almería. No, no, estamos hablando de Villarreal, de Sevilla, Atlético Bilbao, Atlético Madrid, Real Madrid. Eso estamos hablando de España. Tú, tú me estás diciendo a mí que el Xavi tiene un winning porcentage de 53% en esos juegos. Y mira la cantidad de goles que, que permite. O sea, yo quiero, yo creo que usted vuelve y vean eso otra vez. Y en los juegos grandes. ¿Sabes por qué es lo que pasa? El año pasado ellos ganaron la liga, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan el segundo mes. La en segunda, la segunda mitad de la temporada, ¿cómo fueron esos juegos al final? Se ganaban por un gol, metiendo un gol ahí al final, el último momento, un penal al último momento. Pero el que veía los juegos decía: Este equipo no está jugando bien, este equipo no terminó jugando bien la liga el año pasado. La ganaron porque pensaron bien, pero en la Champions League fueron un desastre. Eh, en este año, en la Champions League, pasaron en Niagara en bicicleta a un grupo que estaba bastante cómodo para ellos. Y el problema es que en los juegos grandes, ¿qué pasa en los juegos grandes? Es cuando tu dirigente le enseña a los demás por qué yo soy uno de los mejores o soy el mejor o como tú te quieras denominar. Y él en estos momentos él no sabe. Mira esa misma cara de pancake que tiene ahí es la misma que tiene en todos los juegos grandes. Él no sabe lo que está haciendo. La alineación, los jugadores no saben lo que está haciendo. Mírate esto y con esto dejo Felipe. Si tú vas a jugar en el Barcelona de cierta manera tú tienes que tener los jugadores para jugar de esa forma. Si no tienes los jugadores no puedes jugar de esa forma. Iñaki Peña no juega como ter Stegen, no juega fuera de la caja, no es un sweeper keeper. Entonces juegas con una línea alta, sabiendo que no tienes un superkeeper. Los dos goles, los dos goles primero, los pudieron haber evitado si estuviese jugando superkeeper, porque el primero fue un toque bien, bien largo que dio Vinicius y si hubiese estado el portero afuera hubiese podido hacer una mejor jugada, igual que en el segundo gol. Lo que pasa es que vuelvo y te digo juegan de una manera y los jugadores están jugando de otra o la capacidad de los jugadores no es para jugar de esa manera. Felipe, todo el tiempo que yo llevo viendo la liga y el Real Madrid el Barcelona nunca me ha demostrado algo, y me lo demostró en este weekend, y es miedo cuando yo vi la alineación del Barcelona yo dije, ok ¿qué jugador me puede hacer daño? Lewandowski, obviamente porque es el 9, Ferran Torres Sergi Roberto Pedri, que, o sea, estoy hablando de goles o sea, no, Pedri es tremendo jugador, estoy hablando de jugadores que pongan en peligro al Real Madrid solamente uno, y uno de ellos en el mediocampo era Sergi Roberto, que eso me demostró que Xavi jugó con miedo Xavi dijo: Yo voy a, a tratar de que esta final o nos vayamos 0-0 a penales, o si yo anoto un gol rápido, me echo para atrás y tengo los jugadores para tocar y tocar y tocar y no, y no atacar. Ustedes vieron cuando yo Félix entró al juego. Uh -huh. todo, todo lo que él hizo, los chances que se creaban. En una, en una, yo dije, yo, que estaba sumamente feliz que la Madrid está ganando. Yo dije, bueno, por fin algo está, están haciendo algo. Se, se ven sin el, Se ven que están puestos ahí y el Barcelona, mira. Xavi ganó la liga el año pasado y eso obviamente le dio la seguridad de esta temporada, pues ser el dirigente. Al principio ya estuvieron lesiones. Yo sé que en Madrid también, pero Xavi tuvo lesiones. Entonces, cuando fue a Gavi, a Fuercison, obviamente tuvieron a Pedri lesionado, Lewandowski estuvo lesionado un tiempo, Randy Guillón estuvo lesionado un tiempo. O sea, se entiende. Pero ¿cuál es la excusa ahora? Yo sé que Gavi está fuera por temporada, pero ahora ya tienen los jugadores y no los estás poniendo a jugar por miedo a que te anoten goles. Cuando tú juegas para lo que no te hagan en vez de lo que tú vas a hacer en el juego, ahí es que tú pierdes. Yo creo que Xavi es lo que le está pasando. Ya obviamente las críticas, yo estoy seguro que él ama a Barcelona y estoy seguro que él genuinamente se levanta todas las mañanas y quiere ser el mejor dirigente que puede ser para este club, o sea, yo, yo sé que el respeto que le tiene a este club, no es para verlo perder como están perdiendo, y mucho menos un clásico que incluso una final de la Supercopa de España, verse así de perder, pero yo pienso que no la tiene en el sentido de que juega asustado las críticas le están llegando, él ya quiere permanecer en vez de ganar, él quiere demostrar que él puede, pero mientras él quiere seguir demostrando y poniendo su, su once titular los jugadores no le están jugando su filosofía los jugadores no se la están comprando se ven sin energía, yo nunca había visto a Pedri jugar tan malo, tan malo y es porque toca el balón y a quién, quién, quién él tiene cortando a Sergi Roberto, por el lado derecho, a Lewandowski parado esperando el balón, a Ferran Torres buscando a ver con quién toca o sea, no hay magia en ese medio campo y hay talento, que ese es el problema yo entendería si muchos de estos jugadores todavía como Freddy, John, Pedri, Lewandowski estuvieran lesionados y tú dices, mano, son jugadores que son bien clave. Pero ya tienes tu once, ya tienes tu jugadores en, en el campo y tu filosofía no se está viendo. Así que yo creo que, como siempre dije, sabes, yo creo que Podemos pensar, este club tiene problemas económicos, este club, este club no puede fichar, este club va a tener que vender, por eso que ya se está hablando de lo, los Araujo y que son como 88 millones y pudiera llegar a 100 millones, que eso obviamente le ayudaría al club, eso que también podemos pensar que ellos no quieren votar a Xavi porque estoy seguro que Xavi no le está cobrando un montón. Xavi no, Xavi no tiene el contrato de un Ancelotti, de un Pep Guardiola, o sea, estoy seguro que ellos se están conformando con que tenemos una leyenda del club que no importa, no importa cuántos juegos pierda. Él para de ser el dirigente del Barcelona y vuelva a ser Xavi, el jugador leyenda del club. O sea, él, él nunca va a perder con la fanaticada. Así que yo creo que eso es lo que Deco eh, está viendo en él y por eso que le va a dar la seguridad. No hay dinero para pagar otro dirigente. Pudieran sacarse un dirigente como Michel, el del Girona, o pudieran buscar otro dirigente que esté, que esté en, en otro club de España, pero no hay forma, no hay forma. O sea, de verdad que jamás el Barcelona me había demostrado miedo y cuando yo vi la alineación, desde, desde, desde la alineación yo dije, Ah, no, estos jugaron, estos jugaron para, para aguantar el balón, estos no jugaron para ganar. Felipe, mencionaste el miedo y, ¿verdad? Fuera de, del aire le estaba mencionando a ustedes que esta es la, no la primera vez, pero ya este, en varias, de, de, de múltiples ocasiones donde voy a ver un clásico, y genuinamente, yo como fanático de Real Madrid, el Barcelona no me parece una amenaza. Puedo entender que ellos tienen problemas económicos. Puedo entender que están tratando de salir de esa era post-Messi, pero por otra parte, el Real Madrid es superior y, y no es ni cerca. En 28 juegos esta, esta temporada, 24 victorias, 3 empates, solamente una derrota. Han anotado 68 goles, eh, han permitido 23, 9, no han perdido Dani, en la Champions League, ahora Supercopa. Sin, sin un 9, ¿o Dani? Eso, sin es, sin no, 9. eso era lo que te iba a mencionar. No tenemos un 9 Bonafide y mira el daño que hicimos, que by the way. Ustedes saben que este juego fácil se, se pudo haber acabado 5 a 1, 6 a 1. O sea, hubo un montón de, de oportunidades creadas. No solo eso, después de la era de Cristiano Ronaldo, después de Karim Benzema, después de Celio Ramos, Cortúa ahora mismo no está, no, no está en, la, en la alineación. O sea, mira todos los exponentes que se han ido del Real Madrid, Casemiro, Marcelo, y, y esta gente sacó una juventud. Ancelotti está haciendo un gran trabajo. Se ven superior, o sea, yo veía este partido y decía: el Barcelona no tiene ni un minuto de break. Tú sabes, no, qué, no. ¿tú sabes qué, Dani. Y, y es porque hay una identidad que el Barcelona no tiene. Real Madrid con, con Florentino, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ellos saben lo que están buscando en los jugadores. Ellos saben de la forma en que quieren jugar. Por eso, yo creo que a principio, ¿verdad? y no estoy diciendo porque no, que se haya reportado, pero yo creo que la idea no era extender a Ancelotti pero yo creo que cuando ellos vieron el mercado de dirigentes ellos dijeron si no lo extendemos a él no creo que haya alguien en el mercado ahora mismo en la, en la, verdad que nos pueda llevar a un nivel que nosotros queramos llegar y eso es un plan firmamos extendemos a Ancelotti y va a llegar un punto en que va a llegar esa pieza que nosotros entendemos quizás ellos están pensando en un Xavi y Alonso y dicen todavía no está ready o sea todavía no está y eso y eso es crédito al Madrid porque en Madrid no tenía por qué extender a Ancelotti no tenía que hacerlo primero que nada que en Madrid le salvó la carrera a Ancelotti porque Ancelotti estaba en el Everton ya para fuera que las pelas y que llegó en Madrid, él obviamente le salvaron la carrera a él en el sentido de que le dieron una oportunidad de estar en un club grande nuevamente. Y no, él aprovechó. les pagó. Exacto, y él les pagó a ellos ganando la Champions League nuevamente. Pues ¿qué pasa? Ahora, cuando tú miras, mucha gente está diciendo, viene Xavi Alonso por ahí, viene por ahí, le está yendo bien el Bayern Leverkusen, ¡pam! lo extienden. Eso es un plan. Yo creo que en este caso, Florentino se echa para atrás y dice, yo creo que Xavi Alonso todavía no está ready. Y eso es crédito a él de pensar de esa manera. Porque a veces... Vemos estas leyendas del club y pensamos que están ready ya, porque les está yendo bien en donde estén. De... Esto es un proceso. Porque Pes Guardiola lo haya hecho de la primera. No significa que todos los que vengan, que, se, que sean mejor, que había, hayan sido mejores jugadores que Pes Guardiola y estén dirigiendo ahora mismo. Le veis bien, mira a Runi que mal le ha ido. O sea, esto no es así de fácil. Y yo creo que cuando tú miras a Xavi en Barcelona, Xavi realmente quiere jugar como Pes Guardiola. Mira ahora mismo la alineación. Empieza con línea de tres. Ok. Guardiola empieza con línea de tres, pero el personal de Guardiola es totalmente distinto al personal que tiene Xavi. Y la forma en que eh, utilizan el ataque Xavi y pues Guardiola es bien distinto. Guardiola juega con el, con el winger tradicional, que se queda pegado en la banda, que regatea, que de vez en cuando manda centros a, a la caja, no va a cortar mucho hacia adentro. Ese es ese es Doku. Entonces, por el lado derecho juega un jugador más libre. Que en el caso de cuando estaba en, en, en Barcelona, Messi era el que jugaba bien libre por el lado derecho, que viene a convertirse en un 10. ¿Quién juega así en el, en el Manchester City? Bernardo Silva. O Phil Foden, el que quiere empezar por ese lado, el número 10, es Kevin De Bruyne. Entonces, los centrales que tiene el Barcelona son bien distintos a los centrales que tiene el Manchester City. El City... Te juega con línea de tres, pero Carl Walker viene siendo el tercer central y uno, de los, y uno de, los centra, de los centrales sube a jugar en medio campo. En este caso puede ser Akanji o Johnston. La calidad de esos jugadores, el Barcelona no la tiene para pa meter a ese tipo al lado de Rodri en medio campo o al lado de Frankie de en el caso de Barcelona. So que en papel puede parecer que, que, que hace lo mismo que Guardiola, pero la ejecución es totalmente distinta porque los jugadores que tiene uno versus el otro son bien distintos. Y tú lo ves que, está, que estos jugadores no saben, en el Barcelona no saben lo que están haciendo. A veces segundo cuando no sabes si sentarse atrás y dejar que Franquillo en este más... Y, y tú seguro que Ancelotti se dio cuenta de eso, porque pues, cuando, claro. tú tienes, cuando tú tienes una línea de tres demasiado de alta y tú, tienes, tú no tienes un 9, so, ¿qué significa que no tienes un 9? Que necesitas rapidez, necesitas balones que... largos. Tú tienes a dos de los jugadores más rápidos ahora mismo, en Rodrigo y Vinicius, y por eso es que empezó Tony Cross. Si ustedes se dan cuenta, tu ameni, uno pensaría que tu ameni era el que siempre estaba pegado a los centrales. No, tu ameni estaba arriba, Tony Cross era el que estaba abajo y en, y en momentos Bellingham bajaba, pero no bajaba para ayudar en defensa, bajaba para coger el balón y buscar los balones largos, porque esa línea de Barcelona estaba casi en el medio campo. Ningún defensor de Barcelona le va a ganar en una carrera a Vinicius. Nunca. Si Vinicius te ganó la espalda, eso, o sea, te fuiste. eso que yo creo que igual eh, mencionaste lo de Iñaki Peña. Me da pena con el portero, creo que está puesto en una situación sumamente difícil. No estaba preparado para el momento grande. Yo sé que es un canterano, yo sé que tiene, que, que tiene ese sabor a la fanaticada de que es uno de los nuestros, pero, ¿sabes? Como él se comportó en los primeros dos goles, ¿sabes? Se veía un portero de segunda división. ¿Sabes? Como se lo vacilaron, él, él fue impresionante y es que no tenía ayuda. ¿Sabes? Porque Araujo y Cundé son tremendos jugadores defensivos. O no es que son malos jugadores pero están arriba, no son los más rápidos o sea, que para, recuper para recuperación eh, eh, o sea, yo pienso que si Xavi jugara con la línea de cuatro que se mantuvieran en la línea puesta ayudando a su portero, yo creo que le, le fuera mucho mejor, y que arriesgue más está... Sergi Roberto y otra cosa eh, que, que quería decir, hablaron del Madrid algo que tiene el Madrid, aparte de Florentino, que obviamente eso empieza desde el presidente hasta el, el, el dirigente, los jugadores y los fisioterapeutas y o sea, todo Qué líderes tiene Barcelona en jugadores. Ter Stegen, Sergi Roberto. Esos son, tu, esos, esos son tus líderes. Esos son los que te van a decir a ti cómo amar el escudo. Un polaco y un alemán. Mano, bueno, mira el Madrid. Tienes a Nacho, que Nacho representa. Todo lo que significa ser un madridista. De la cantera, juega a varias posiciones, ha estado años allí. Luka Modric, aunque sea croata, lleva años ahí, ha tenido éxito. Toni Kroos, aunque sea alemán, ha tenido años, ha tenido éxito. Todos los jugadores españoles, como tuvimos a Sergio Ramos en un momento que usted, ustedes están viendo que a Sevilla le está yendo malísimo. Pero el liderazgo de Sergio Ramos que está teniendo en el Sevilla es espectacular. Como, y como ese hombre sale a jugar todas las noches y a veces ese equipo se ve desastroso y Sergio Ramos sigue siendo lo único bueno que se ve. Que en momentos cuando se lesionó, Álava, yo dije: si no traemos a Silvio Ramos, podemos traer a Barán. Obviamente, uno siempre se queda con, con esos jugadores y uno los quiere ver de vuelta. Pero mira lo que Anchorotti dijo: Anchorotti dijo, ¿por qué? Si yo tengo jugadores que me pueden jugar, es, esa confianza de saber lo que ustedes, de lo que tenemos y de cómo juegan y ponerlos en posición que les guste. Porque mira Camavinga: Camavinga no le gusta jugar de lateral izquierdo. Eso que en teoría él está en una posición incómoda cuando está de lateral izquierdo. Pero cuando tú ves el juego. Él no siempre está en el lateral izquierdo. Él a veces en el medio campo coge la bola por el medio porque el esquema puede ser que empiece en el lateral izquierdo, pero el esquema lo ayuda a poderse un poquito más libre. Nacho se va más para el lateral izquierdo. O sea, yo creo que eh, en qué cuestión Felipe, de es, ah. ese tipo de cosas. Esos sacrificios que hacen ciertos jugadores que tienen muchas habilidades. Tu no en cuando jugó central. A mí me molesta cuando hay ciertos jugadores que lo hacen público. No me gusta la posición que estoy jugando. Pero entonces, si no juegas esa posición, estás sentado. Y si estás sentado, te molesta porque estoy sentado y no estoy en el cuadro. O sea, Camavinga sabía que como único podía estar en acá, entonces la alineación era si jugaba lateral. O, o jugabas lateral o estabas en la banqueta, allí hasta que mm -hmm. alguien seleccionara o venir de sustitución. O sea, Cunde es uno que, que mucho se queja de que no quiere jugar lateral derecho? Hermano, si te ponen a jugar lateral derecho, juega lateral derecho. De, no, no se puede hacer nada. O sea, Alfonso Davis en el Bayern Munich que hace poco viene y dice ah eh, yo vine a Alemania y, y está chévere que estoy jugando lateral izquierdo y todo este pero yo quisiera jugar, ser un winger yo vine para jugar el winger en Europa yo hermano estamos hablando de que probablemente puedes ser el mejor lateral izquierdo del mundo y tú estás diciendo que, que que quieres jugar más adelantado yo puedo entender todo eso tú eres el mejor en tu posición básicamente ahora en estos momentos ¿sabes? Hay, hay jugadores que yo no entiendo a veces la mentalidad. Si tú eres el mejor en esa posición, a ah, que tú quieres jugar en el medio campo, a ah, que tú quieres jugar más adelantado, yo puedo entenderle eso. Pero si tu equipo te necesita en esa posición y si con, eh, tú, tú estando en esa posición, tu equipo está ganando y está luciendo bien, tú, tú te mereces crédito en eso también. Y hay jugadores que es como tú dices, Felipe. Hay gente que está dispuesta a hacer el sacrificio, hay otros jugadores que no. Y cada vez que yo escucho un jugador quejándose de la posición, yo digo, hermano, si estuvieses en el banco, estuvieses quejándote que está en el banco. Hay tipos que están en el banco, que te juegan hasta de portero, aunque nunca lo hayan jugado, para estar cuestión de estar en el campo. No, no, sí, 100%. De verdad que esos jugadores son los que dañan la química también. Son los que se vuelven como un cáncer en, en el club y lo hemos visto. E incluso yo creo que Manchester United ha pecado de eso. Muchos jugadores que fueron fichados jóvenes con, con mucho ego, con mucho hype, se dieron cuenta que para tener minutos de juego... Tienen que jugar otras posiciones que no estaban acostumbrados. Mira ya Don Sancho. Él no jugaba, él, él tuvo que jugar otras posiciones en el Manchester United. Ahora va para el Dortmund y el primer juego se siente cómodo y hace una asistencia porque lo pusieron en la posición que es. Pero es que al final del día, si tú quieres evolucionar tu juego, tienes que jugar otras posiciones. Y otra cosa, los jugadores se tienen que preguntar. Camavinga, un ejemplo. Se tiene que preguntar, ¿pero por qué me están poniendo a la izquierda? O sea, no te están poniendo porque eres malo. No te están poniendo porque no piensan que no puedes porque jugar ahí. Porque es que te es están viendo algo en ti que a lo mejor tú no lo ves, pero están viendo algo en ti que te dicen, mira, no es que cambies de posición 100%, pero para que sepas, tú puedes jugar esa posición también. Y eso es lo que los jugadores tienen que entender, porque a, a, también ha pasado Camavinga. A lo mejor en Francia en algún momento ese medio campo se inunda de, de talento. Y entonces, maybe el dirigente de, de, de Champ o, si, o el otro dirigente del futuro puede decir, ah, pero... ¿Puede ser mi a la izquierda? Ah, mira, Camaminga, tengo espacio para ti porque me demostraste que en el Madrid lo jugaste. O sea, yo creo que eso también le ayuda a los jugadores a, a, a crear confianza a los dirigentes, a decir, el olvídate donde tú lo pongas, ese hombre va a dar el 100% y, y yo lo quiero en el campo. Eso, eso también vuelve a lo que tú habías mencionado, esas quejas de jugadores. Si tú no tienes un líder en cancha que te diga, mira, este es el, este es el sacrificio que beneficia al equipo, pues te hacen entender por qué es que estás jugando esa posición, pero si no tienes a alguien ahí que te diga, mira, esto es lo que necesitamos, pues va a ser un poquito egoísta. Esto, esto ha sido un desastre, los últimos tres encuentros entre el Real Madrid y el Barcelona, 10 goles anotados del Real Madrid, el hat-trick de Vinicius, el dagazo que les dio Jude Bellingham allá en, 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 en España, y el hat-trick de Karim Benzema, o sea, yo creo que el Barcelona está volviendo a la era pre ronaldinho que no, básicamente no, no competían contra el Real Madrid, pero vamos a ver si este equipo mejora, muchachos. Por lo visto, ahora se ven bien, bien apretados. Este, Algo que quieran decir antes de cerrar: que es bien difícil cuando tú tienes una máquina de dinero llamada Lionel Messi. Que no importa, lo que, no importa cómo el equipo se viera y no importa lo que pasaba, esas ventas de camisetas van a estar ahí, el Camp Nou va a estar explotado y Messi le iba a generar dinero. como tú pierdes a un jugador así. Por eso es que es bien importante los contratos que tú firmes con las marcas, con auspiciadores, con, lo, con la televisión. Si ustedes se dan cuenta, Florentino mismo lo ha dicho, en una, en una entrevista le preguntaron, ¿tú ves el fichaje de Kaká como un fracaso? Y él me dice, él dijo, futbolísticamente uno pudiera pensar que sí, pero si yo no fichaba a Kaká, yo no voy a, a poder firmar el contrato con, que firmé con Adidas. O sea, él usó a Kaká también para firmar con Adidas. Yo creo que también el Barcelona, aparte de... de, de ¿verdad? ganar juegos porque ganar juegos siempre es una solución si si llega más arriba en la liga más dinero te entra si pasan mientras más lejos tú llegas a la champions más dinero te entra estos estos torneos como la supercopa de España y la copa del rey también si uno no lo gana te da dinero en vez aparte de eso yo creo que el equipo se debería enfocar en yo sé que hicieron lo de Spotify que, que a mí siempre eso, eso es malo, de que tú, tú cambies el logo a cada rato, bien. dependiendo de la canción o lo que sea. A mí, a mí nunca me gustó ese detalle, pero eso es lo que Barcelona tiene que hacer. Aparte de, de buscar jugadores y de vender, tienen que, que mejorar el, en, en la firma de, de otras cosas. Y también esos catalanes, a veces son medio telcos. O sea, son, son bien locales y, y, y son bien, bien proud, pero yo creo que al final del día eh, eh, hay que admitir. Messi hizo que este club, o sea, antes el Barcelona era... Era Barcelona, pero Messi elevó este club a otros niveles. Y yo creo que ellos deberían verse como ese club y eso de, de, de verse inferior al Real Madrid. Esa mentalidad debería irse. Si sí, el Madrid es superior en trofeo y superior en dinero, pero tú no te quedas bien atrás. Y yo creo que Barcelona tiene que mantener esa mentalidad y tratar de sacar dinero de todas las maneras que puedan. Cool. Este, ellos no eran ese tipo de club y han tenido que adaptarse a Bonitox. Ellos o no tenían auspiciador al frente de su camiseta. O los que tuvieran eran... De UNICEF de, y cosas de fundación. Era, de eran cosas pa, pa, para ayudar, ¿no? Eran, ¿cómo se dice? Organizaciones sin fines de lucro. Sin so, fines de lucro. Ellos eran club, club, O sea, no, no era solamente generar dinero, pero se percataron que, que hay que generar dinero si en verdad quieres competir a un alto nivel y más con un club multimillonario, billonario eh, en, en el Real Madrid. Juancho. Yo creo que en los últimos seis años... El número 10 le resolvió tantos y tantos y tantos problemas a este club dentro del campo. Obviamente, fuera del campo, dentro del campo. Este equipo no se perdía una, una ronda de 16 de la Champions League. Este equipo competía en la liga y sencillamente era un solo hombre. Y mientras ha ido pasando el tiempo, vemos cada vez más cuánto era el impacto de él en el equipo. Cada vez más el impacto tú lo ves y tú dices, ya se lo hace el número 10. Lo que hacía es que, Lo viste en, en la Melés O sea, yo sé que la melés, o sea es un Farmers League comparado con la liga. Pero el impacto que tuvo Messi. O sea, ni un ni solo jugador... Ni... No, no, o sea, no perdían. Metía goles Carrato. Se lesionó. El equipo se fue para abajo. Y no, yo, no ganaban. Y yo creo que cuando tuve este equipo, eso fue lo que pasó. Eh, y vuelvo y te digo. ¿Qué, qué, qué se necesita aquí? Bueno, se necesitan muchas cosas, lo primero que tienen que hacer es... Tienen que ganar. No es que ganar la liga nada más, es que tienen que avanzar en la Champions League, que ellos necesitan todo el dinero del mundo ahora mismo. Y lamentablemente van a tener que vender jugadores. Y yo no quiero escuchar ya a los fanáticos de Barcelona que lo que hizo Bartomeu ya eso pasó. Yo lo que quiero ver es qué va a hacer la Puerta. La Puerta dijo muchas cosas aquí que iba a hacer. Eh, firmó muchos agentes libres cuando supuestamente no había mucho dinero. Firmaste, aunque haya sido por poco dinero, pero firmaste un tipo como Franquesi que de verdad no lo necesitabas eh, porque no encajaba en tu sistema. O sea, hubo muchas cosas que se firmaron. Entonces, Mira ahora mismo, tú estás viendo un jugador como Yao Félix, te puede ayudar mucho, pero realmente lo vas a poder comprar en, en julio. No, no lo vas a poder comprar porque no tienes el dinero, a menos que sigas vendiendo jugadores como... Y por Ronaldo. lo que dicen por ahí, por lo que dicen por ahí, el de Madrid tampoco lo quiere. No, no por eso, pero o sea, vas a tener que vender a Ronald Araujo, Frankie de Jong, vas a tener que vender a Lewandowski a Arabia, vas a tener que vender a muchos jugadores para poder por lo menos mantener el club a flote. Y si Xavi sigue teniendo los mismos resultados, el, el, van a estar en el mismo lugar una y otra vez. Bueno, muchachos, ya lo saben, esperemos que el Barcelona pueda coger un respiro. Y veremos si en el futuro el clásico vuelve a ser competitivo. Gracias a la gente de Fuse Telecom, a la gente de Bowlers y nos vemos la próxima semana otra edición del Deporte Rey.